Leyendas de la historia. En el lecho marino del Caribe, en las aguas costeras de Panamá, yacen los restos de los galeones españoles. Testigos de una época en que aquí se luchó por el oro de Sudamérica. En las profundidades del océano, los buzos buscan un tesoro que nunca llegó a España. Se hundió con los barcos de los conquistadores. Estamos a bordo de un barco de alta tecnología sobre el Caribe para localizar los restos de barcos españoles con tesoros. Acompañados del cazador de tesoros norteamericano Herbert Humphreys, seguimos las huellas que nos conducen al siglo XVI y al bucanero más famoso de la historia. Es un aventurero, un almirante, un pirata, un héroe folclórico inglés y el capitán más ingenioso de su tiempo, el sin rival Francis Drake. Bajo la bandera de San Jorge, navegó en sus barcos a través de océanos ignotos, aparentemente inmune al peligro. Un espadachín, orgulloso y valiente, así es como entró en la historia. Arrasó con guarniciones españolas y galeones cargados de tesoros, 100 años antes de que el cráneo y los huesos cruzados ondearan por el dominio español. ¿Quién era este hombre que se atrevía a sacudir a un poderoso imperio? Fue un hombre completamente obsesionado con el tesoro español. Esa fue la razón de sus grandes triunfos, pero también de sus más tristes derrotas. La reina Isabel I le llamaba mi pirata. ¿Qué le unió a este temerario que enseñó la palabra miedo a los españoles? ¿Sería el botín que compartía con ella? Oro pirata para Inglaterra. Las aventuras de Sir Francis Drake. En 1560, Francis Drake tenía 20 años cuando huyó de los confines de su casa rural a bordo de un barco con destino a África. Los europeos habían descubierto un nuevo negocio, el comercio de esclavos. En la costa occidental de África, compraban y capturaban su mercancía humana y la embarcaban hacia el Nuevo Mundo. Había una constante demanda de fuerza hombre para reemplazar a los esclavos muertos por el trabajo en plantaciones y minas. Los comerciantes, que cruzaban el Atlántico en barcos sobrecargados de esclavos, esperaban jugosas ganancias. Entre ellos, el comerciante inglés John Hawkins, pariente de Drake, quien había iniciado su carrera a bordo de uno de los barcos de Hawkins como comerciante de esclavos. Hoy, los cañones de hierro fundido saludan a los barcos que surcan las regiones costeras del Caribe. En el siglo XVI, España monopolizaba el comercio de esclavos. Cualquier extranjero que lo violara era castigado con la muerte. Pero para los ingleses, el atractivo de las ganancias era más fuerte que el temor a las galeras. Hacía apenas 70 años que Colón posara su pie en suelo americano. Un documento secreto selló el derecho de España por las Américas. Deben pertenecer a la corona española, declaró el Papa en el Tratado de Tordesillas. Sevilla en Andalucía, la puerta de salida de España al Nuevo Mundo. La flota del tesoro anclaba en el puerto una vez por año. En la Torre del Oro se tabulaban inmensas riquezas y se calculaban los impuestos del rey. Sevilla prosperó gracias al incesante flujo de oro y plata.
Una enorme burocracia creció y floreció al principio del esplendor colonial. Hoy, el archivo colonial en Sevilla guarda el secreto que otrora fuera dominio de la corona española. Las bitácoras del Nuevo Mundo. Cada documento, la relación de un cargamento, un viaje o el valor del tesoro de que se trate. Inmediatamente se comenzó a exportar ese metal precioso a Europa, porque lo que ocurría es que había una escasez de moneda, por lo tanto una necesidad de metal precioso para acuñarla, ¿no? Es muy difícil calcular qué cantidades se trasvasaron del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, pero el cálculo más aproximado, que quizás puede ser el de Hamilton, habla de unos 185.000 kilos de oro y unos 16 millones de plata, hasta 1.600. La riqueza de España parecía contar con la bendición de Dios. Siendo el fuerte del catolicismo, la nación entera sintió la necesidad de evangelizar al Nuevo Mundo. En una misión divina, la flota del tesoro cruzó el océano que dividía el imperio en el cual el sol nunca se ponía. España estaba en la cumbre del poder y el contraste no pudo ser mayor para Inglaterra. La isla protestante estaba empobrecida, gastada y cansada de sangrientos conflictos religiosos. Necesitaba desesperadamente dinero, pero España bloqueó sus rutas marítimas hacia las riquezas americanas. ¿Cómo podría romperse este bloqueo? La reina Isabel no tardó en seguir el ejemplo de Holanda y Francia, quienes apoyaban el saqueo de los galeones españoles para llenar las arcas del Estado. La reina todavía no conocía al ambicioso Francis Drake. En la primera década de su reinado, el joven Drake estaba en alta mar como comerciante de esclavos, cuando en 1568 ocurrió un dramático incidente. Un tormentoso mar estaba arrojando los barcos de esclavos de Hawkins hacia la costa mexicana. San Juan de Ulúa, una pequeña isla fortificada, ofrecía el único abrigo en toda la región. Con sobriedad científica, el historiador mexicano Pablo Montero ha reconstruido un modelo en computadora de lo que provocó la cólera española en el siglo XVI. La llegada de la pequeña flota de Hawkins al puerto, donde se estaban cargando los galeones con el metal precioso de las minas mexicanas. Podemos ver en el mapa, en este mapa de época, vemos el islote de San Juan de Ulúa con su área de desembarco, y justamente vemos navíos que, como la flota de Hawkins, ingresó a la isla por el Canal del Norte para estacionarse, para anclarse. Hawkins fue bien recibido. Una equivocación infausta. La flota de España llegaría aquí en su visita anual ese mismo día. Los barcos españoles y los ingleses soltaron amarras unos junto a otros. Se acordó una tregua oficial, pero la situación en el puerto era tensa. ¿Cuánto tiempo puede permanecer efectivo un acuerdo con ingleses protestantes? Durante días, los españoles prepararon secretamente un ataque. Después llegó la orden de disparar. Los cinco barcos ingleses fueron atacados por todos los flancos. Solo dos pudieron escapar. Hawkins combatió en el Niño y rescató con dos hombres pudo de la pequeña escuadra que se hundía. Francis Drake logró huir en el Judith. 8 horas después se terminó la batalla. Un día negro para los ingleses. E incluso parte de la tripulación que acompañó a Hawkins tuvo que ser desembarcada posteriormente al norte de la costa veracruzana, y una parte importante de la tripulación fue capturada y procesada por la Santa Inquisición. Drake regresó salvo a Inglaterra, pero la interrogante persistía. ¿Quién fue el responsable de este desastre?
Hawkins mencionó el nombre de Drake en un despacho a su reina. Hawkins informa que Drake abandonó a su gente y huyó, un cargo serio. El acusado se consideraba la víctima, ya que fueron los españoles quienes violaron la tregua. Juró vengarse de sus enemigos por su traicionera emboscada en el puerto mexicano. Compró su primer barco y levó anclas hacia el Caribe. De ahí en adelante su lema sería venganza contra los españoles, luchar con todos y por cualquier medio. Así abandonó su máscara de comerciante. Ahora su rostro era el de un pirata. La adversidad se convirtió en reto. Drake sabía bien que la supervivencia en el mar también dependía de la habilidad del capitán en mantener el ánimo de su tripulación para evitar cualquier peligro de motines. A bordo había enfermedades, escorbuto y fiebre, con poco espacio para el romanticismo de los viajes por mar. Drake trataba bien a su tripulación, manteniéndolos contentos con la promesa de oro y plata, aguardándoles en el otro lado de la tierra. Una y otra vez pudo mantener a raya una tripulación impredecible. Los navegantes en el siglo XVI usaban instrumentos relativamente sencillos. Con la ayuda de la vara de proa, era posible determinar el ángulo entre las estrellas y el horizonte para calcular la latitud. Como todas las latitudes van paralelas al ecuador, encontrar la ruta a las Américas era sencillo. Los vientos alisios llevaban a los barcos directamente al Caribe y a las playas de Centroamérica, y la corriente del Golfo los regresaba a casa. El observatorio en Greenwich. En siglo XVII, el centro principal de ciencias, que en tiempos de Drake estaba todavía en pañales. Navegación. Al conocimiento de la navegación se le consideraba un asunto, algo así como secreto, un asunto de interés nacional. La gente veía esa profesión, a los pilotos y el conocimiento local que ellos tenían, casi como espionaje, como adueñándose del Estado Mayor, ya que indudablemente era muy, muy valioso. La Real Sociedad Geográfica en Londres, el lugar a visitar para asuntos concernientes a la historia del descubrimiento. A menos que algo estuviera impreso y por tanto disponible gratuitamente para toda persona, la información tenía que mantenerse en secreto. Asuntos comerciales, religiosos y cosas así se mantenían encerradas y bajo llave. Y la única forma de obtener esa información, especialmente para quien carecía de poder, era robándola, obteniendo secretamente una copia mediante un espía o pagando a alguien para que sacara información o contactara a la gente que la tenía. El máximo de información sobre el oro en todo sentido. Información de las minas de oro que les ayudara a obtener el oro después. De hecho, Drake necesitaba información manuscrita y la obtuvo mediante esa clase de medios: copias, robo, cohecho y corrupción. Drake conocía la ruta marítima a América, pero las zonas vacías en sus mapas las llenaba atacando a los barcos españoles, suficientemente tontos como para atravesarse en su camino. Sus contemporáneos alaban su excelente memoria. Su estudiosa mente y su inclinación a la piratería le condujeron con certeza visionaria a las rutas marítimas de las corbetas españolas. Los mapas que consiguió y copió le protegerían de rocas y arrecifes en aguas desconocidas. Siglos después, la navegación había alcanzado una fineza técnica jamás soñada en los tiempos de Drake. Navíos cazadores de tesoros como el Beacon surcan ahora latitudes otrora dominio de los galeones españoles y bucaneros ingleses. Algo ha permanecido igual por años: las tormentas en los mares.
Hay una diferencia importante. Con la ayuda de la tecnología moderna, la tripulación del Beacon intenta subir a la superficie un botín hundido que el mar reclamó como suyo hace siglos. Estamos recorriendo las aguas de Panamá, donde los galeones ricamente cargados navegaron y se hundieron. Se sumerge un sonar en el agua. Hace el trabajo que no hace mucho hacían los buzos. Hoy el sonar traza una cuadrícula día y noche en la zona de búsqueda asignada y recolecta información hasta 300 metros de cada lado y la envía a la superficie. A bordo, todas las señales son descifradas con la esperanza de que en la cuadrícula aparezca un contorno de naufragio cubierto de fango y arena. Cubren la cuadrícula línea por línea. El cuarto de control computarizado está en contacto directo con el puente. La tecnología determina la dirección en la cual el capitán pilota su nave. Nadie puede decir cuánto tardará la búsqueda. La paciencia es la llave en el mundo de cacería de tesoros de este hombre. Meses de búsqueda en los viejos documentos españoles nos pone en la pista. En algún lugar bajo nosotros hay un galeón español. Nuestra búsqueda tiene la misma persistencia mostrada por Drake hace siglos. El atractivo de la aventura tiende a unir. Cuando el aventurero inglés puso por primera vez sus ojos en la costa de América, espió un nuevo y salvaje mundo de oportunidades para un hombre joven, ambicioso y sin escrúpulos. Animado por su decisión, partió hacia Panamá, su futuro terreno de cacería. Descubrió una bahía escondida y la llamó Puerto Faisán. Puso su escondite en este paraíso silvestre. En sus diarios, Drake anotaba: Puerto Faisán es una linda bahía redonda con un puerto natural para todos los vientos. Su entrada está protegida por ambos lados. Hasta ahora nadie ha sabido ¿cuál de las incontables bahías de la costa de Panamá fue el escondite del misterioso intruso inglés? ¿Sería la bahía de Puerta Escocés, a 200 kilómetros de Nombre de Dios, el siguiente objetivo de ataque de Drake? Una vez al año, cuando la flota española anclaba aquí, el oro y la plata de las colonias españolas se apilaba en montones de lingotes. Durante la noche del 29 de julio de 1572, Francis Drake lanzó su ataque. Solo un puñado de centinelas hacían guardia en el muelle. A pesar de esto, el ataque sorpresa falló. Una pequeña patrulla de centinelas dio la alarma. En la oscuridad se formó el caos. Los habitantes se defendieron. Los soldados se unieron a la refriega. Su primer gran golpe como pirata tomó un giro que Drake no anticipaba. Después haría que sus biógrafos escribieran que sus hombres pudieron invadir la ciudad y llegar a las bóvedas del tesoro, cuando de pronto fue herido en un pie por un francotirador español. La verdad es que su tripulación se retiró sin plata, oro o piedras preciosas. Poco tiempo después llegaron a España las noticias del atrevido ataque. En el monasterio del Escorial, centro nervioso del Imperio Español, el rey católico Felipe II leía por primera vez el nombre del pirata inglés en los reportes de sus oficiales. Drake
el que había descubierto fallas en el sistema de seguridad en las bóvedas del Tesoro Español. Esa torpe incursión le dio fama a su nombre, aun cuando fue derrotado en este incidente. El pirata inglés, herido, buscó solaz en su escondite. ¿Qué había pasado? Su plan había sido osado, pero lleno de deficiencias. El punto en el tiempo para su ataque fue mal escogido. La estación de lluvias no era un clima para fletar tesoros. Drake había provocado a la corona española sin beneficiar a Inglaterra. Desde el punto de vista de la política exterior inglesa, Drake era un provocador, impredecible e impetuoso. Serían demasiado grandes los riesgos que tomó. El ambicioso aventurero nunca se sintió más solo que después de su infortunado ataque a las bóvedas del Tesoro españolas. Drake lo sabía. Hasta que regresara a Inglaterra con el botín de oro y plata, permanecería cautivo de los trópicos. Nadie lo apoyaría si fallaba ahora. Estaba condenado a triunfar, y condenado si no lo hacía. En lugar de fama y fortuna, Drake se enfrentaba ahora a meses de aislamiento, depresión, soledad e incesantes lluvias en su escondida bahía en el otro lado del mundo. Era un pirata abandonado, con necesidad de aliados. Y los encontró en los rebeldes amantes de la libertad que habían logrado escapar de la esclavitud española. Sus antiguos amos los llamaban cimarrones o esclavos salvajes. Pero a ellos les enorgullecía su nombre en su nueva casa, la impenetrable selva, donde ningún español se atrevería a perseguirlos. Cual fantasma, el pirata siempre aparecía inesperadamente. Descaradamente, cruzó la boca del río Chagre cerca del actual canal de Panamá en busca de galeones que saquear y navegó desafiante entre los cañones españoles. No tardó Drake en contar con otros exilados para sus incursiones en busca de botines, nativos que también habían sufrido bajo el yugo español. Construyeron bongos para los ingleses, especie de botes hechos de cedro que él usaba para sus ataques. Hasta nuestros días, el pacto con los piratas es parte de la orgullosa historia de la resistencia de los indios Kuna. Como marinero, Drake debe haber apreciado su destreza. Botes pequeños y maniobrables, ideales para abordar los lentos galeones españoles. ¿Tendrían los españoles idea de la persistencia de su invisible enemigo en las caletas de la selva por alcanzar su tesoro? Por fin, Drake recibe noticias de los cimarrones que espiaban los puertos españoles de que la flota anual se espera en nombre de Dios. La temporada del transporte de tesoros finalmente había llegado. El capitán les prometió a sus hombres un jugoso botín. Durante 5 meses habían holgado miserablemente en la selva árida y caliente, soñando con botines y oro. Por fin se terminaba la espera. Ahora atacarían. La promesa del tesoro, que había mantenido a los hombres con buen ánimo, estaba ahora a su alcance. A la ciudad de Panamá, en el puerto sobre el Pacífico, llegaban diariamente galeones cargados con la plata de las minas peruanas. Esta preciosa mercancía se cargaba en caravanas de mulas y se llevaba a través del lado caribeño del Istmo de Panamá, donde esperaba la flota española.
Actualmente, el Istmo de Panamá, de solo 60 kilómetros de ancho, está cubierto de densa selva, por la que otrora pasará la más importante ruta de las colonias españolas. El Camino Real, un sendero conocido, un camino de lodo. Un angosto pasillo en la selva. Era la línea de vida del Imperio Español. Una línea delgada, por la que corrían todos los años arroyos de oro y plata del Nuevo Mundo. El audaz plan de Drake: dar un solo golpe al punto más vulnerable de los españoles. Un golpe, una incursión en el transporte de los lingotes. Nada pudo contener a este demonio. En febrero de 1573, salió de su escondite en la costa, acompañándose de un grupo de hombres. La marcha por la selva de Panamá resultó una pesadilla. Pero las dificultades unieron más a la gente y todos sobrevivieron. La lección más importante de esta odisea, que duró muchos días, fue la confianza mutua. Drake se adelantó a su tiempo. El comerciante en esclavos se convirtió en amigo de los esclavos. Su marcha duró dos largas semanas. Sin los cimarrones, los ingleses no hubieran sobrevivido un solo día. Donde sus hombres veían una selva impenetrable, los indios señalaban senderos ocultos. Finalmente, los cimarrones condujeron a Drake a un claro en el bosque. Desde ahí, vio por primera vez el Pacífico, a través del cual los galeones españoles traían el oro y la plata a Panamá. El suave sonar de las campanas de las mulas anunciaba el transporte del metal. Los animales tienen dificultad en ganar terreno. Están cansados, exhaustos, igual que su escolta. Las lluvias repentinas han ablandado la tierra del sendero, y cuando el sol aparece sobre las copas de los árboles, el aire se torna insoportablemente caliente. Una marcha a través del infierno no era trabajo para los nobles españoles. Utilizaban esclavos para transportar el tesoro español. Una vez más, la sangre fría y la perseverancia del pirata inglés se puso a prueba. El pequeño grupo de bucaneros casi es descubierto. Drake había intentado atacar ya dos veces. No podía permitirse otro fracaso. Tras meses de privaciones, ahora llegaba el momento de la batalla decisiva. Hacerlo o morir. Invadidos por el pánico, la escolta española abandonó el tesoro y huyó. Los esclavos recibieron gustosos la emboscada, les trajo su libertad. Lo único que tenían que hacer los hombres de Drake era recoger el oro. Regresaron victoriosos a su escondite. Pero ahí se encontraron con una cruel sorpresa. Su barco y su tripulación habían partido. ¿Estuvieron allí los españoles? ¿Se había convertido en una trampa su escondite? Nuevamente, su situación era desesperada.
Drake fraguó un plan. Usó la habilidad de sus aliados indios para construir una balsa. Drake tenía que encontrar su barco, aunque tuviera que hacerlo en pleno mar abierto, flotando en troncos de cedro. En su plan no había lugar a dudas, miedo o resignación. Una vez más tentó al destino, y nuevamente la suerte estuvo de su parte. Encontró su barco navegando directamente hacia él. La tripulación había cambiado su escondite, ya que los barcos españoles estaban patrullando esa parte de la costa. De primera a última escena, la aventura de Drake en Panamá es de lo que están hechas las leyendas. Su desafío a la muerte y su temeraria valentía trajo fama instantánea a este hijo de granjero. A partir de entonces, Francis Drake saquearía para Inglaterra. Se consideraba un patriota, un corsario, pero jamás un pirata. Un corsario es un marino, un capitán de mar, y más frecuentemente son conglomeraciones cooperativas de comerciantes con un marino como empleado, quien tiene licencia para hacerles la guerra a los enemigos del Estado, bajo una base privada y buscando ganancias. Si la pregunta es si Drake fue un pirata o fue un corsario, la respuesta desde el punto de vista inglés es que fue un corsario. En lo que hay debate es en que si a la sazón tenía un pedazo de papel que fuera una licencia. Pero claro, bajo la perspectiva española, bajo la perspectiva católica, él fue un pirata. Felipe II, el rey español, cavilaba sobre la impertinencia del pirata inglés que saqueaba sin escrúpulos todo lo perteneciente a España. La reina Isabel tenía fe en su bucanero. Inglaterra tenía que ser una potencia naval. Se planeaba una circunnavegación del globo como primera gloriosa operación. Atravesaría las aguas territoriales españolas. ¿Y quién más adecuado que Drake para dirigir la pequeña flota? La reina, como principal financiadora de esta expedición, tenía esperanzas de grandes ganancias. Discretamente, delegó la parte práctica del saqueo a su nuevo héroe. Cinco barcos partieron del puerto de Plymouth en 1577. Solo un pequeño círculo estaba enterado de la ruta. La operación era secreta. Hasta estos días, se especula sobre la naturaleza exacta de la misión. Francis Drake condujo sus barcos al extremo sur de América. Reveló el secreto marítimo mejor guardado de España, el Estrecho de Magallanes, siendo el primer inglés que pasó sin ser advertido. Al salir de Tierra de Fuego, las tormentas le hicieron perder los otros barcos de su pequeña flota y continuó solo. El pirata inglés saqueaba en el Pacífico. Su incursión más grande, el Cacafuego, un galeón de tesoro sobrecargado, un pato sentado para el corsario inglés. Tardaron 6 días en transferir el oro y la plata al barco de Drake. El tesoro español rellenaría las arcas vacías de la corona inglesa, que enseguida
hizo una declaración oficial con los ojos en España de que este incidente ocurrió sin el consentimiento, de hecho contra la voluntad, de la reina de Inglaterra. La posición de la reina era muy ambivalente sobre la difícil situación política, tanto dentro de Inglaterra como en la relación entre Inglaterra y España. La Iglesia Católica, la España de los Países Bajos, que estaban tratando de deshacerse del yugo católico y separarse. Y dentro del contexto de la política europea, se mostraba abierta a Felipe en España y, por otro lado, hacía arreglos secretos con los holandeses para ayudarlos sin ofender demasiado a Felipe. La circunnavegación del globo de Drake fue un éxito. Cruzando el Pacífico, se enfiló a las Molucas, de cuyas islas encantadas procedían las especias que los europeos tanto gustaban. Drake estuvo ausente 3 años. Descubrió países extranjeros e hizo primeros contactos en Asia, que después se convertiría en la base de la Compañía Británica de la India del Este. Los mapas que trazó durante su viaje fueron tan valiosos para Inglaterra como los lingotes de oro y plata apilados en la bodega de su barco. Drake sentía sospechas y recelos hasta el fin de su viaje. Antes de anclar en el puerto de Plymouth, hizo averiguaciones sobre si todavía vivía la reina. Temía haber caído en desgracia. Pero la reina estaba viva y ansiosa por recibir con honores al héroe. Él corrió a ver a su soberana y le entregó gran parte del botín. La primera empresa importante en alta mar había redituado ampliamente a Isabel. Su hijo favorito le había traído ganancias con valor de más de 40 veces sus gastos. Pero, ¿hubo un pacto secreto entre la reina y su bucanero? No creo que nadie haya visto ese pedazo de papel. Obviamente, todos los documentos relacionados con Drake han desaparecido. Y no sabemos si existieron las bitácoras de sus andanzas, y si existieron, fueron consumidas por el fuego en 1698, cuando el palacio se consumió. Creo que no es una pregunta a la cual se puede dar una respuesta definitiva. No todo se ha perdido en el fuego. En la Biblioteca Británica nos encontramos con un singular documento manuscrito que lo prueba. Las travesías por mar fueron siempre asaltos de corsarios. Se descubrieron tierras distantes y se conquistaron enemigos, todo en nombre del oro. Las sumas se contaron, partes del botín. Nombres famosos salen a la luz. El capitán Frobisher, pariente de Drake. Capitán Hawkins, para entonces tesorero de la Marina Real. La piratería era un negocio como cualquier otro, e Isabel sacaba provecho. Su pirata era su protegido. Los escarceos románticos de la Reina Virgen eran una causa de rumores en la corte. Cada uno de los favoritos era objeto de sus comentarios. La reina misma los hacía con sus cortesanos. Su famoso circunnavegador era muy entretenido. Y lo mejor de todo, podía deshacerse de él en cualquier momento si es que comenzara a cometer errores. En un muelle seco de Londres se encuentra una fiel reproducción del Golden Hind, el navío más famoso de Drake, en el cual circunnavegó la tierra. El verdadero Golden Hind se exhibió al público por deseos de la reina y nombró caballero a su capitán. La reina le impuso la insignia de los aristócratas, un escudo de armas, y una hacienda campestre. La abadía de Buckland, un ex monasterio católico cerca de Plymouth, vino a ser el lugar de Drake, un protestante. Elizabeth Sidman, hija de un noble, se convirtió en su esposa. Parecía que Francis Drake había obtenido todo lo que quiso. ¿Estaría consciente de que era un peón en la política de su reina? Ahora Isabel ya se sentía lo suficientemente poderosa para retar el poderío de España. El mundo era su juguete. Regalo de su protegido, Sir Francis Drake, en forma de un globo dorado. Su nueva misión, quemar las barbas del rey español. La reina lo envió con 22 naves para arrasar los puertos españoles.
la Armada inglesa dejó un sendero de llamas desde España hasta sus dominios. Hundieron sus galeones. El cementerio de barcos en el Caribe es testigo de lo serio que fue la lucha por el poder y la influencia. El rescate del Imperio Español se convirtió en el dorado para los cazadores de tesoros. Bajo arena y sedimento, yacen enterrados los restos de las batallas en el mar. Siglos después, se convertirían en las colecciones de moda de los aventureros en busca de objetos con un aura de misterio y acción. Sir Francis Drake hizo historia aquí. En aquel tiempo se imprimieron en Alemania sus primeras historias que hablaban de sus viajes y valientes hazañas. Un culto a Drake que ni los mismos españoles pudieron resistir. La Dragontea, la canción del dragón, historias de la crueldad de Drake puestas en verso. Cuando el tono subía de calor, intervenía el censor español. Una nota en el margen. El nombre de Drake debe ser retirado. El sello de la reina en la abadía de Buckland. El sello autorizaba a Drake para atacar Cádiz, el puerto donde estaba anclada la Armada Española. Drake causó un daño considerable en la flota, posponiendo así un año el ataque español a Inglaterra. Pero la guerra ya había comenzado. En 1588, la poderosa flota española enfilaba rumbo a costas inglesas. Drake estaba jugando petanca cuando se enteró del avance de la Armada. Su respuesta fue: habrá tiempo para terminar el juego y aún así ganar la batalla. En el Salón de Historia de la Real Sociedad Geográfica, Herbert Francis nos muestra un folio de hace 400 años. La batalla de la Armada, dibujada como un moderno cuaderno de cómics. La flota inglesa partió del puerto de Plymouth, aprovechó la marea y rodeó a la Armada. Los ligeros barcos ingleses persiguieron a los lentos galeones, que aunque espléndidamente adornados, no eran adecuados para una rápida batalla naval. La flota española era totalmente anticuada. Los ingleses, en su búsqueda por la supremacía en el mar, habían modernizado su flota. Como mucha gente en la Armada, sabía mucho sobre la formación española y cómo podían lograr pasar por el canal con una flota tan grande. El problema, como se sabe, es que a veces cuanto más grande es el barco o el galeón, más difíciles son las maniobras. Y si se tiene una flota más pequeña, con barcos más pequeños y ágiles, se pueden facilitar las maniobras y sabes que puedes manejar mejor los embates del enemigo. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de Calais, Francia. El nombre de Drake apareció en una nota histórica. Planteó la idea de que tenía que haber una escuadra en el extremo oeste para que pudiera atacar, más bien para que la atacaran, y que si atacaban, siendo tan grande, les tomara el mayor tiempo posible en tratar de desmantelarla. Esa fue su primera contribución. Y su segunda contribución fue la positiva, la idea de ataque positivo. La astuta estrategia de Drake decidió el resultado de la batalla. El pánico cundió entre los españoles. Levaron anclas y huyeron. Su devastadora derrota en la famosa batalla de la Armada puso fin a la superioridad naval española. Felipe II se retiró al monasterio del Escorial, observando cómo el Imperio Español empezaba a derrumbarse frente a sus propios ojos. Y había algo más. El país se sofocaba en la hoguera de la Santa Inquisición. Mientras que el reino se consumía en un fanatismo religioso, le llegó la hora a Inglaterra. La pequeña isla se erguía para gobernar las olas. Cientos de capitanes siguieron el ejemplo de Drake, surcando sus rutas y llevando el nombre del futuro Imperio Británico a todo el mundo.
El hombre que puso la alfombra para que Inglaterra se convirtiera en un gran poderío marítimo se convirtió en leyenda aún en vida. Aún así, no estaba satisfecho. Durante toda su vida adulta, no dejó de ir en busca del oro y la plata española. Pero la flota española del tesoro continuaba negándosele. 400 años después, tomamos la ruta de Drake, a 20 kilómetros de la costa de Bahamas, por donde sus naves pasaron rumbo a casa. Hoy podemos resumir la cacería del tesoro que no pudo alcanzar el pirata inglés. Las hélices modificadas del barco impulsan agua clara al lecho del mar para desplazar las zonas lodosas del fondo. Un meticuloso trabajo de inspección a 30 metros de profundidad. La zona de investigación, un pequeño cuadro dentro de un enorme océano. De pronto, en un giro impredecible, el mar revela lo que escondió por siglos. Descubrimos el sueño de todo cazador de tesoros. Esparcidos en el fondo, los tesoros del naufragio de un galeón, integrante del convoy de la flota del tesoro español en el siglo XVII. Artículos con valor de millones son sacados a la superficie. En una subasta, una sola cruz de esmeraldas del tamaño de una mano alcanzó el precio récord de 400.000 libras esterlinas. Se limpian miles de monedas de plata, son de 8 reales, los pesos de plata en los que se fundó el Imperio Español. Un baño ácido limpia los pesos de las incrustaciones centenarias. Después son pulidos para su grandiosa presentación. Son altamente cotizados en las casas de colecciones numismáticas. 700 libras por aquí, son 750. ¿Ofrecen 800? Con las ganancias de las subastas de monedas, el cazador de tesoros, Herbert Humphreys, costea futuras incursiones. Un coleccionista pagó $100,000 por una moneda de oro puro. La historia tiene su precio. El botín de las profundidades es de una época sujeta a la codicia por los metales preciosos. Esa fue la época de Francis Drake. Cuando la tentación cruzaba su camino, no siempre era necesariamente confiable. Se trataba de gente que tomaba sus riesgos. Hay veces que puedes confiar, otras veces no. Son errores tácticos. Tras su victoria sobre la Armada Española, la estrella de Drake comenzó a apagarse. Como almirante de la flota, era un fracaso. Sus incursiones también fallaban. Suspiraba por la antigua gloria de sus escapadas al Caribe. Pero en lugar de revivir las victorias del ayer, atrapó una fiebre tropical. El 28 de enero de 1596, un oficial anotaría en su bitácora: Francis Drake ha muerto. Drake tuvo la protección de la reina mientras llenó sus arcas. Pero cuando se le acabó la suerte en los saqueos, también se le acabaron los favores de la corte. El bosquejo de un marino indica el lugar donde el féretro de Drake fue depositado en el mar. En una bahía de Panamá, cerca de Nombre de Dios, el lugar de su primer ataque 30 años antes. Capitanes y oficiales se reunieron en cubierta para ofrecer sus últimos respetos al comandante. El funeral de Drake se realizó acorde a su último deseo. Con su armadura, en un féretro de plomo, en el mar. Para que ningún español encuentre jamás sus restos.
Su féretro nunca se ha encontrado. Su nombre es inmortal. Drake fue el hombre que abrió los nuevos horizontes del mar a Inglaterra. Drake fue el pirata de su majestad.